¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Final Fantasy VI, lo dejamos aquí en el continente flotante todavía, porque en el episodio anterior no encontré el camino, así que lo dediqué a levear, que era lo que más me hacía falta. He leveado más fuera de cámara, ¿vale? Los tengo a todos en 84, menos a Sadus, que están en 83. Pero de todas formas he luchado contra el jefe que toca ahora y lo he matado sin problemas, ¿vale? Así que, a ver, es duro, ¿vale? Como os andéis con tonterías, os revienta la cabeza. Pero lo mato, más o menos fácil. Así que vamos a ver. No tengo eteres normales, tío. ¿En serio? Es que esto es demasiado caro, macho, para gastarlo. Hombre, a lo mejor no es tan caro, porque tampoco cura tanto. Vale, una aquí, bueno, dos y otra aquí. Vale. Pues vamos a por el jefe, que ya sabéis que al final sí llegué. Así que eso. Está leveando aquí, ¿vale? Yendo de atrás hacia adelante y ya está. Soy Artema. Poder arcano sin parangón alguno. El poder en estado puro. No conoce ni el dolor ni la muerte. Débiles criaturas de carne y hueso. Vuestro viaje concluye aquí. Vale, este es el tío más cabrón al que nos hemos enfrentado de momento, ¿vale? Vamos a usar arrojar con Sadu y le vamos a tirar Shuriken. Bucido nivel 6 que me lo aprendió mientras le veaba. Y le va a quitar bastante. Con este vamos a usar taladro. Y con Terra vamos a usar trance, ¿vale? Más arrojar, Shuriken. 1700 le quitamos. Aquí le vamos a quitar otro 2000, por ahí. Vale, bien. Tiene 24.000 de vida, ¿vale? Y con el trance de Terra vamos a quitar también 2000 por ataque. Mirad lo que quita Shuriken. 2400. Vale, vamos a usar otro busido. Mira, 1200 con el ataque de Terra normal. Ese es el ataque más cabrón, porque le daña a todos y quita bastante, ¿vale? Pero bueno. Vale, ahora con este vamos a curar. Con cura plus. Va a ser así, ¿vale? Un turno le hago taladro, otro turno curo. Y así. Los demás atacando todo el rato. Vale, meteo es una putada, ¿vale? Uf, menos mal que le da a curar. Vamos a curar más todavía, ¿vale? Una cura normal. Le hemos quitado otro 2400, ¿vale? Sí, va a caer en unos pocos turnos, pero hay que tener cuidado con Meteo, sobre todo, ¿vale? Es la magia más fuerte que te va a hacer, seguramente. Aquí otro Shuriken. Otra cura. Ya no voy a hacer más busidos de nivel no sé cuántos, ¿vale? Porque tampoco merece mucho la pena con lo que quita y lo que tarda en cargar, ¿vale? Vale, ahí está contraataque. Más Shuriken. Y a curar con Cian, yo creo, ¿eh? Va a ser lo mejor. Porque solo con el ataque del Shuriken ya quitamos bastante. Vale, eso parece que me va a doler. Vale, eso lo hacían, vale, así que no creo que me quite 1000. 600, bueno. Vamos a curar más todavía. Vale, me sigue atacando el cabrón, ¿en serio? Bueno, al menos no me ha matado a ninguno, que eso es lo mejor que me pueda hacer, ¿vale? Que no me mate a ninguno. Porque nada que me mate a uno, ya... Mira, ya está. Estrategia. Shuriken con Sadu en cada turno. Con Terra le hacéis un trance. Unos cuantos taladros. Con Cian hacéis dos busidos a tope. Y a curar. Y ya está. Y seguís con los Shuriken. Y ya está. Muy fácil. A nivel 34 lo hacéis fácil. Sadu aprende hielo. Cian drenaje. Y me da un elixir. Todavía no tengo todas las magias en todo, ¿vale? Pero casi todas. No tengo derecho a luchar a vuestro lado. Y menos tras haberme vendido al Imperio. Bueno, ahí se nos ha pasado. Vamos a curar, ¿vale? Podría haberse quedado un poquito más, ¿sabes? Ya que se va, pues, para poder curar con él, pero bueno. Vale, ahí está. Todos curados. Voy a salvar, ¿vale? Porque este jefe, aunque le haya matado fácil, es complicado, ¿vale? Yo porque ya luché con él fuera de cámara y ya vi lo que tenía que hacer, ¿vale? Y encima la cosa aquí no se ha acabado. Anda, pero mira a quién tenemos aquí. Celes, ¿cómo es que has venido? Os he seguido porque tengo algunos asuntos pendientes con el Imperio. Así que os apetece suicidaros en grupo. Pues de ser concedido.
con todos vosotros la tríada marcial. ¡Oh, qué poder! Me están dando escalofríos y todo. Brador Gestal, basta, por favor. Celes, hijita, eres tan especial. Tú y Kefka seréis los encargados de procrear la futura raza que vuele mi nuevo imperio Magitech. Elimina a los demás y pasaremos por alto tu traición. Toma esta espada y acaba con ellos. Celes, juntos dominaremos el mundo. El poder solo conlleva destrucción. Podemos vivir perfectamente sin él. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sucia arpía! Gritos de dolor. Sabes, no eres más que una estúpida. Cobarde, hipócrita, caprichosa, sucia, quejica y despreciable. ¡Arpía! La llamo de todo en un momento, ¿eh? Dioses nacidos para la lucha, ha llegado la hora, mostradme vuestro poder. Tenéis que escucharme, os lo ruego. Hacedme caso, ya está viendo jueguecitos. Es una orden. Mostradme vuestro poder. Kefka, detente. Si los revives, destruirán un mundo. ¿A quién gobernaremos entonces? ¿Qué sentido tiene lo que estamos haciendo? Guarda silencio. Kefka, ¿te has vuelto loco? ¿Loco? Emperador, ¿estás seguro de lo que hice? Esta es la ocasión perfecta para mostrarle todo el poder de la tríada marcial. Oh, Kefka, lo tuyo no tiene arreglo. Mucho me temo que no me dejas elección. No me lo tengas en cuenta. Solo voy a usar el poder que has desatado para inducirte al sueño. ¿Qué te hace tanta gracia? Está bien. Dormirte en medio de una carcajada será un final digno de ti. Piro plus plus. Dice, no. Estás equivocado. Puede ir un poquito más rápido esto, ¿no? Fulgor. Madre mía, fulgor. Cuando lo aprenda yo. Buah. Vamos a acelerar un poquito, ¿vale? Porque es que tela. ¿Qué sucede? ¿Por qué mi magia no surte efecto? Fusión, o sea, no sé cuál es. Kefka, ¿cómo?
como por Dios, ¿cómo has podido? ¿Cómo dices? Pues poniéndome en medio de la tríada de Marcial, por supuesto. Los dioses absorben toda la magia que se cruza en su camino. ¿No se nota? Tríade, ha aparecido vuestra primera víctima. Enseñadle a este anciano inservible vuestro verdadero poder. No, Kefka, deja de comportarte como un crío. He dicho, mostradle vuestro poder, se ha pasado solo. Pero bueno. Increíble. Voy a acelerar, tío, porque es que es sufrible esto. Mola un montón, ¿sabes? Pero es que es muy lento. ¿Eso es todo? ¿Dónde apuntáis? ¿Estáis bizcos? Bueno, ahora estamos a un kilómetro, ¿eh? Más a la derecha. ¡Corre, corre! Como te den. Y le dieron. Diana. Y le da una patada. Mira que es malo el cabrón, ¿sabes? Madre mía, qué estropicio. Creo que antes me precipité al llamarte anciano insensible. Ahora sí que no vales para nada. El mundo está a punto de comprender el verdadero significado de la palabra miedo. No, Kefka. Kefka, vale ya, si alteras el equilibrio del poder de los dioses escapará a todo control. ¿Quién está ahí? ¡Deprisa! ¡Ir a proteger al mundo! Olvidaos de mí, corred, esto no tiene solución. Sabré cómo volver, creedme. No podéis escapar. Como veis, Shadow es un personaje importante en la historia, ¿eh? No porque le contratemos así de repente. Es alguna tontería de personaje. Mira dónde había un objeto y no lo he cogido. O para encontrarlo en el laberinto este, ¿sabes? Shadow, corred, hay que salir de aquí. Hostia, tengo 6 minutos. Espero que el camino sea totalmente lineal, tío, porque... ¿Este quién es? Naude, ¿este quién es? Me ha congelado. Le acabo de curar con Terra, de puta madre, oye. Muy bien, Terra. Genial. Pues si le congelo, no sé qué hacerle, la verdad. Vale, ahí le he quitado mil y pico. Vaya, hombre, me pone mutis el cabrón, ¿sabes? Anda, toma por culo, arma el tema a tope. Bueno, pues parece que salía un poquito, ¿no? A lo mejor el mundo incluso acaba mal. Pero bueno, no pasa nada. Otra vez el tío este. Vale, vamos a hacerle taladro directamente, ¿vale? Mira, ya se me ha pasado mutis, así que... Un tiro. Le haya pedido plus, que le va a quitar más, pero es que tampoco me hace falta, ¿no? Le quito un montón. Hostia, Celer no tiene armas, tío. Le voy a dar armas porque ahora me va a venir un jefe, así que... Así en plan rápido, venga. Venga, de sol ardiente, no, no. Espada bastarda, esto me puede valer. Mano izquierda, escudo de mitrilo. Vamos rápido, que va por tiempo. Yelmo dorado, y aquí vestido blanco. Vale, no le voy a dar... invocaciones ni nada, ¿vale? Porque lo que queremos aquí es correr. Vámonos.
Otra vez el tío este, qué pesado, ¿no? Pues nada, otro taladro. Me estoy curando con cada combate. O sea, al acabar cada combate, así que sin problema. Un poquito de facilidad las cosas nunca diré mal, oye. Vale. Joder, qué pesado, tío. Te digo yo que aquí tendrían que haber puesto los repelentes de Pokémon. Vale. Vale, Celes, no le quitas mucho, ¿vale? Pero bueno. Mira, con esto caes. Ahí estamos. Vale, vamos a ir por aquí, ¿no? Sí, mira, aquí tenemos el objeto ese de antes. No, no le voy a poder coger, tío. Me cago en... No, no sé qué será ese objeto, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor teníamos que haber dado la vuelta así como lo estoy dando ahora. Y cogerlo, pero bueno. Mala suerte. Vale, taladro. Y fuera. Espero que el tiempo este no cuente para el jefe, porque si no... Nelapa, claro que sí. ¿A dónde os creéis que vais? Condena, me cago en su padre, tío. La madre que lo parió. Esto viene a ser lo mismo que muerte, ¿vale? Pero en vez de ser instantáneo, pues... Cuando esos contadores lleguen a cero, muero. Así de fácil. Y no hay manera de quitarlo, ¿vale? Así que... O me lo cargo rápido, o me la lía. Qué fácil, ¿no? Joder. Me había asustado con la mierda condena, tío. Sí, pues... La nave está debajo. Vamos. No había un jefe aquí antes de que pase lo que hay que pasar. ¿No hay manera de detener el poder de los dioses? ¡Aguantad! Aquel día el mundo cambió para siempre. No lo puedo mover ni nada, ¿vale? Lo estoy probando, que si no siempre me pasa lo mismo, siempre. Vamos, despiértate ya, hija. Ahí. Celes. Por fin te has despertado. ¿Cuánto tiempo he estado durmiendo? Hoy hace justo un año.
Joder, un año. Estaba empezando a creer que no volverías a abrir los ojos. Un año entero. ¿Has estado cuidándome durante todo este tiempo? Sí, y no puedo decir que no me haya pasado factura. Estamos en una isla desierta y muy pequeña. Aparecimos aquí tras el cataclismo. ¿Cataclismo? Entonces, ¿no estaba soñando? ¿Qué pasó con los demás? ¿Dónde está Loki? No tengo ni idea. Solo sé que esta isla podría ser la única parte del mundo que no haya quedado cubierta por el mar. Desde aquel día el mundo ha ido sumiéndose cada vez más en un estado de ruina total. La vida de plantas y animales va apagándose sin remedio. Los otros isleños perdieron la esperanza. Uno tras otro fueron arrojándose de los acantilados del norte, presos de la desesperación. Entonces los demás, puede que también... Celes, trata de no pensar demasiado en eso. Eres la única familia que tengo. Intentemos vivir con tranquilidad el tiempo que nos queda. Sí, supongo que tienes razón, Cid. Debería llamarte abuelito, ¿te importaría? Venga, claro. Así que abuelito, ¿eh? Vas a hacer que este carroza se ponga colorado. Ahora va y me sale una nieta. Abuelito. Este lo que quería era tirarse a las celes, ¿sabes? Pero bueno. Debe de tener hambre, abuelito. En realidad, no he comido nada desde que empecé a encontrarme mal hace 3 días. ¿Qué te apetece? Bueno, si no te pido pescado, me parece que me quedaré sin comer. Es todo cuanto hay aquí. Iré a pescarte muchos. Pues como vemos, la cosa está jodida, ¿eh? Kefka se ha cansado de Gestal, se lo ha cargado y dice, para mí el poder. Y se ha cargado el planeta, básicamente. Bueno, también se pueden comer pollos. Aquí. No, hay que pescar. Vale, tenemos un pescado. Y otro. Pues volvamos con el abuelito. Te he dicho que te quedaras en la cama. Abuelito, te he traído pescado. A comer. Gracias. No sé qué pasa, no acabo de mejorar. Pues nada, ya no tiene más conversación. Pues a ver lo que tenemos por aquí. Mira, este es el mapa del mundo, ¿eh? O sea, como veis, está en la ruina, que es como es el nombre que recibe, ¿vale? Mundo ruina. Bueno, encima tenemos peleas y todo. No jodas. ¿Por qué no tengo armas? Y antes le he dado. Le vamos a dar el sable al tema mientras que lo podamos llevar, ¿no? Ahora todos se han quedado sin armas, sin cosas. Vamos a equiparla todo lo mejor que podamos. Vamos a darle también preseas, ¿vale? A ver, capa de mudez. Sorpresa, laterales. Levita, tasa de batallas. ¿Dónde está la que yo quiero? ¿Dónde está? Esta campanilla. Y yo creo que esta, ¿no? No, Revitalia, vale. Y de Esper vamos a darle a Kirin, que es la que le da las curas. Bueno, no, si es que ya lo tiene todo. Menos cura plus, así que vamos a buscar la otra que tiene cura plus. Que va a ser mejor, ¿no? Yo creo. Hay otra con cura plus. Unicornio, vale. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Hemos visto que Kefka la ha liado. Eso está claro. Que estamos en el mundo de la ruina. Y que de momento solo estamos con Celes, con Cid, que ha aparecido aquí también en esta isla. Y poco más. Así que lo vamos a dejar aquí. Y ya en el siguiente vídeo vemos qué va a pasar con la historia. Le favoritos, comentad, suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.